Well, your magic, he said, but don't let it all go to your head. Cause I bet if you all had it all figured out, then you'd never get out of bed. Well, no doubt, of all the things that I've read, what he wrote me is now sounding like the man I was hoping to be. I keep him keeping it real, cause it keeps getting easier, he'll see. He's the reason that I'm laughing, even if there's no one else. He said, you've got to love yourself. A criterio de la Asamblea General Ordinaria, la lista única de candidatos para la renovación parcial de la Comisión Directiva de la Federación Ecuestre Argentina. Presidente por 2 años, el licenciado Gregorio Huerta. Vicepresidente primero por 2 años, el doctor Alejandro Sima. Vocales, doctor Rubén Darío Capelletti, doctor Julio Daponte, licenciado Jorge Gabriel, arquitecto Raimundo Gabriel, doctor Jorge Renato Marcur, señor Eduardo Mónaco, ingeniero Jorge Niel Puig, señor César Lofardo Grana, licenciada Adriana Portilla, doctor Gerardo Huertain, señor Marcelo Saniboet, señor Jorge Pereira, doctor Fernando Martínez Ryan, señor Carlos Orifici, señor Juan Mariano Quiera Vieira, señor Marcelo Brandolino, señor Rodolfo Sánchez, señora Janina Álvarez, señor Román Gianni. Candidatos para la renovación de la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuestre Argentina según el artículo 49 del Estatuto de la Federación. Vocales titulares por 2 años, doctor Jorge Ernesto Matos, doctor Gustavo Blanco, escribano Ricardo Doldán Aristizábal. Vocales suplentes por 2 años, doctora María Cecilia Zambra, señor Emilio Zúcar Grau, señor Diego Spinelli. Vocales titulares por 2 años, señor Daniel Seifer, señora Miriam Cano Daniel Puig, señor Gerardo Perotti. Vocales suplentes por 2 años, señora Susana Ansic, señor Juan Lenzi, señor Daniel Boragina. Leída la lista, puesta a consideración de la Asamblea, estamos por aprobar la lista entonces, si nadie tiene nada que objetar. Gregorio, a partir de ahora sos el presidente de la Federación de Ecuestre. Que Dios y todos los que están acá te ayuden. Presidentes y dirigentes de clubes federados, queridos jinetes, amigos y amigas. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los clubes federados por el apoyo brindado hacia la gestión que hoy comienzo. Hoy es un día especial, ya que me encuentro ante el enorme desafío, responsabilidad y orgullo de presidir una federación de un deporte que ha estado presente durante todo el transcurso de mi vida y que sin duda me ha hecho vivir momentos inolvidables. El haber sido y ser jinete me permite entender en primera persona cuáles son los desafíos y necesidades que enfrentan los jinetes en cada instancia de su carrera. Como nuevo presidente de la Federación, mi compromiso será el de seguir encarando la renovación y transformación de nuestra institución, aunque siempre con un gran respeto hacia las tradiciones y la historia que la han forjado. Tenemos muchos objetivos por delante, pero tenemos la convicción y la vocación, junto con un equipo con las capacidades necesarias para llevarlas a cabo de manera exitosa. Queremos una federación moderna, aunada a las nuevas dinámicas que impone nuestra sociedad y con un plan comercial que nos permita generar fuentes alternativas pero genuinos ingresos. Hace un año atrás, en esta misma ocasión, comenzamos a trabajar sobre este objetivo y hoy, un año después, puedo decir que hemos logrado alcanzar mejorar la recaudación de ingresos de la federación. Queremos una base amplia de nuevos jinetes y fundamentalmente que nuestras jóvenes promesas triunfen y dejen un legado y un camino bien marcado para las generaciones venideras. Para lograr esto, contamos con la experiencia de nuestros jinetes consagrados, que junto con su consejo y ayuda, no tengo duda, delinearemos un plan para poder llevarlo adelante. Nuestros jóvenes representan nuestro futuro, pero cada vez más nuestro presente. Queremos una cría pujante y de primera línea, que nos permita reinsertarnos nuevamente en el tan competitivo y exigente alto rendimiento internacional. Necesitamos generar las condiciones para que
nuestra producción crezca y para que podamos estar en línea con la mejor genética. Queremos un deporte federal que se practique a lo largo y a lo ancho del país, generando cada vez más opciones y concursos con el apoyo de diferentes municipios y provincias. Nuestro semillero ha tenido mucho que ver con el interior de nuestra república y queremos poder generar las condiciones necesarias para que esa base se siga ensanchando y el deporte llegue a todos los rincones del país. Queremos una federación profesional, transparente, representativa y que tenga un modelo de gestión eficiente. Esta federación que hoy inauguramos tiene las puertas abiertas de par en par a sugerencias y propuestas de cualquier índole, siempre y cuando éstas se hagan con un afán constructivo y sumatorio. En fin, queremos continuar con muchos de los avances que se han realizado en gestiones anteriores, pero profundizando aún más en aquellos puntos que generen desarrollo de largo plazo. Finalmente quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerle y acordarme de todas aquellas personas que me ayudaron y apoyaron para que yo pueda estar hoy aquí presente frente a ustedes. En primer lugar, por supuesto, quisiera agradecer a mi mujer y a mis hijos, Pedro y Mía, por acompañarme en esta nueva aventura y por el apoyo incondicional en cada proyecto que juntos decidimos encarar. A mi madre, Carlita, llorando ya de 90, pero fue quien me inició este deporte, y a mis hermanas, Sarita y Anabela. Pero sobre todo a mi padre, Gerardo, por todo su apoyo y confianza en esta nueva etapa y agradecerle todo lo que ha trabajado por la invitación y por el deporte en general. Él fue sin lugar a dudas el hacedor y promotor de una transformación única en el deporte argentino. El ENAP, sin lugar a dudas, representa un antes y un después en la historia de nuestro deporte. Quisiera también agradecerle y reconocer públicamente con una placa al presidente saliente, licenciado Jorge Gabriel. Un amigo. El progreso que este tuvo en el último tiempo, dejando una federación sana, ordenada y muy solvente financieramente. Jorge, querido, en forma personal y en nombre de todo el deporte, te pido que te acerques para que todos te aplaudamos por todo tu sacrificio y esfuerzo y esperamos que puedas seguir contando con vos como siempre. El mandato que nos encomendaron. A todo el mundo hípico, amigos, jinetes, que gracias a Dios veo muchísimos por acá, muchísimas gracias por su apoyo. Propietarios y dirigentes, les pido por favor que trabajemos juntos y que esperen poder contar con su apoyo, porque solos llegamos más lejos, pero solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un pequeño video para ustedes. Una persona que además de quererlo como hijo, lo admiro como profesional. Ha trabajado ya unos cuantos años con nosotros y creo que tiene muchísimo para darle a esta federación. Pero en realidad esto está en el marco de un proceso de cambio que estamos impulsando en todo el deporte argentino. Uno de los temas centrales es producir renovaciones y me da un gran orgullo que mi federación, la Federación Ecuestre Argentina, haya producido per se esta renovación con una idea de Jorge para que se incorporen jóvenes, profesionales, capacitados con todos los elementos para aggiornarse y poder verdaderamente crecer y desarrollarse. También me da un enorme placer que un atleta olímpico sea presidente de la federación. Nosotros
Acá tenemos otro a Gabriel Curuchet, también con una gran trayectoria junto con Juan, nuestra medalla olímpica de oro. Gabriel, presidente, también de la federación. Tenemos un secretario de deporte que es el máximo medallista olímpico, o sea que se ve que los deportistas, y sobre todo los que les va bien porque son inteligentes y que se pueden reciclar y trabajar para dirigir. Por eso es un gran orgullo, este proceso se está dando y estoy muy, muy contento por vos. Todavía me acuerdo cuando montabas con Minuzzi en la escuelita, creo que esto es un tema central en nuestro deporte, con alguien hablaba de promover todo el trabajo en las escuelas, que los chicos aprendan a montar, por ahí está Topazo, con quien iniciamos el proyecto olímpico del Capricho, Martín Mayo, y tantos otros que nos han ayudado. Así que desearte el mayor de los éxitos, sé que lo vas a poder hacer muy bien, que estás en compañía de alguien como Jorge Gabriel, y Jorge Gabriel es para mí un hombre que ha consagrado su vida al deporte, ha tomado las cosas en momentos difíciles, y luego de tantos años la entrega, como dijo Gregorio, sana y muy bien administrada. Jorge, solo quiero decirte gracias, gracias por todo lo que haces, pero no te sacás el lazo del cogote, vas a seguir ahí trabajando. Creo que tenés que ser uno de los patriarcas por tu experiencia para poder ayudar a todos estos jóvenes que puedan tener un camino de éxito. Y vos sos muy necesario en eso. Así que gracias a vos también y lo mejor para todos ustedes. Gracias.